Estamos a sábado 20 de julio en el campo de Roberto Tapatío Méndez, donde el equipo de Osos Negros recibe a los Toros de Anahuac. En esta categoría Triple A, en esta ocasión el equipo de Osos comenzará recibiendo la bolde. Los capitanes se dan la mano y todo está listo para el encuentro. Vamos a iniciar el encuentro con la patada de Kiko. Primera oportunidad para la escuadra de Osos Negros en la yarda 40. Arriba pone el centro y el corredor será detenido. A veces el core va con la carrera personal, encuentra un hueco. No es capaz, ya no tiene nada que tenga. Y cae en los primeros 6 puntos del encuentro para Osos Negros. Se va con el envío, el pase va a ser completo, la sombra se va a bola, el marca en 8 puntos para Osos Negros, 0 para todos. Sale la patada de discos. El fin de Luis Candelco por el lado derecho. No lo vamos a ver en la doble, hasta la guerra de la lenta aproximadamente. Primera oportunidad para el equipo de Torres en la guerra de 40. Carrera pone el centro y el corredor. Consigue el avance de 1 o 2 yardas se la jugada. Segunda oportunidad, 8 yardas para avanzar. El envío va a ser completo. Los están ahora que están sin tacleo, llegando hasta el primero y 10. Estamos nuevamente con el paso lateral. Los están ahora que están sin sencillo, están siguiendo 3 yardas en la jugada. Pero va a ser detenido antes de la línea de scrimmage, perdiendo 1 o 2 yardas en la jugada. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Esta vez todo con la vía aérea. El pase va a ser completo. Parece que saldrá del campo antes de conseguir el primero y 10. Cuarta oportunidad, 1 yarda por avanzar. Ahora va a que se va a cargar personal por el centro, consiguiendo el primero y 10 y unas cuantas yardas más. Pase rápido al centro, el receptor no logra mantener el control de la boide y el pase será incompleto. Segunda oportunidad en la yarda 35. Jugador en movimiento. Bueno, va a tener un baño de pase. Así va a ser la carrera por el centro. Tercera oportunidad con llanos por avanzar. Nuevamente por la vía y el pase va a ser completo. Touchdown por el equipo de todos. El gol de campo va a ser bueno. 7 puntos para el equipo de Toros, 8 para el equipo de Osos Negros. Sale la patada de Kiko. Lo
Primera oportunidad para el equipo de esos. Carrera por el lado izquierdo. Hay una oportunidad y dos en la yarda 22. Con la vía aérea, el pase va a ser incompleto, lo va a tener largo el receptor. Entra la cuarta oportunidad. Sale la patada de despeje. Y el equipo de Toros comienza la ofensiva en la yarda 50. Todos son de resmenada por el lado izquierdo. Una rápida acción defensiva y Pedro Alcón corredor de Gani Yarda. Bueno, va a tener rodado del lado derecho el envío. Parecía que iba a llevarse en el receptor, pero una rápida acción defensiva. Pedro Alcón pase está completo. Jugador lucha por su MVP. No era que se vean defensivos, pero vuelan mal españolos. Veamos qué indican los oficiales. Castigo va a ser en contra de todos. Los voy a echar para atrás. Finaliza el primer cuarto del encuentro. El marcador hasta el momento de 8 puntos para los negros. 7 para todos del ataque. Parece que el pato no hizo el down antes de deshacerse de la bola, por lo que osos comienzan a su ofensiva en una posición más favorable. Segunda oportunidad, osos nuevamente con la carrera por el centro. Bueno, va a tener problemas al momento de realizar la entrega. Suelta el balón que será recuperado por el equipo de Toros de la Italia. El jugador lucha y se mantiene de pie. Encuentra un hueco por el lado derecho. Combina la jugada. Parece que lo mueve ya de vuelta para el equipo de Osos. Con la guía terrestre, pero una rápida reacción de los defensivos impedirá que haya avance de yardas en la jugada. Nuevamente el quarterback tiene problemas en la entrega, pero esta vez logran mantener la posición. Tercera oportunidad, 15 yardas para avanzar. Quarterback rompe la jugada. Primera oportunidad para Toros, cerca de la yarda 10. Segunda oportunidad para Toros, corredor se abre un espacio por el centro. Parece que consigue el primero y 10. Segunda oportunidad, 4 yardas para avanzar. Tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar. Pero va con el pase rolado, va a ser completo. Y no se puede conseguir a mover las cadenas hasta cerca de la yarda 50. Se va a salir un truco, entra en la segunda oportunidad. Se
una oportunidad, está cerrado el lado por el lado derecho. Bueno, me va a ser incompleto. Tercera oportunidad. Bueno, más nuevamente con problemas en la caja, va a ser capturado. Pero vemos que vuelan unos pañuelos en la jugada. Cuarta y aproximadamente 15 para el equipo de Toros, que se encuentra en el fondo de despeje. Dejando de problemas al recibir el balón. La posición será para el equipo de Osos, que tiene primera oportunidad en la yarda 26. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar, el centro va a ser demasiado alto, va a devolver al quarterback. Recupera el oboide. Un foul personal del equipo de Toros. Le regaló el primer 10 al equipo de los negros. Que tienen otra oportunidad de mediano. El pase cerca de ser interceptado. Regresamos a la segunda mitad del encuentro con un marcador de 8 puntos para los negros, 7 puntos para todos de ataque. Primera oportunidad en la yarda 45 para Toros. ¡Póngate un poquito más! ¡Póngate! ¡Directo! Segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar. Toros con la carrera por el centro. El segundo el avance de 5 yardas. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Nuevamente por la vía terrestre. Cuarta oportunidad, 4 yardas por avanzar. Por el banco, rolando al lado derecho, lanza el oboide, va a ser completo. Pero no bastará para llegar al primer 10, entrará en la ofensiva de Osos Negros. Primera oportunidad para Osos Negros. Carrera por el centro. Ahora un avance de una yarda. Segunda oportunidad en la yarda 49 del territorio de Toros. Tercera oportunidad, 4 yardas para avanzar. Esta vez el quarterback con la carrera. En el camino de una opción para encontrar un hueco. Se va a escapar hasta cerca de la yarda 20. El corredor logra quitarse a los defensivos. Consiguiendo avance de unas 4 yardas en la jugada. Segunda oportunidad, 3 yardas para avanzar. Tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar. Bueno, va a ganar ese mal engaño, sale el hueco. Cerveza ahí, logrando llevar el oboide hasta la yarda 5. Tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Un castigo de el equipo de esos para atrás. Cuarta oportunidad para el equipo de esos. Decide no lanzar, es una jugada personal. Me parece que no llegará el primero y 10, entrará en la ofensiva de todos. No va a ser demasiado alto, entrará en segunda oportunidad. Segunda oportunidad, Dios ya lo espera lanzar para el equipo de todos. Vamos lanzando muy bien el pase. Cerca de ser completo el receptor no va a mantener control del oboide. Contra tercera oportunidad. Esta vez todo con la vía terrestre. Sale la patada de despeje. Logra quitar sus jugadores. Vale, vamos, vale, 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 v
Llegamos al último cuarto del encuentro. El marcador 8 puntos para Osos, 7 para Toros de Metac. Y Osos nuevamente amenaza con añadir puntos al marcador. Un offside echan al equipo de Osos para atrás, que ahora juega en segunda oportunidad en la guerra de 10. Nuevamente con la de terrestre, el jugador busca el golpe por el centro. Parece que quedará unas 4 yardas de la zona de anotación. Tercera oportunidad para el equipo de Osos. Nuevamente la defensiva se cerrará e impedirá que el corredor logre llegar a las diagonales. Cuarta oportunidad. Y parece que el jugador se va a quedar a escasas yardas de la zona de anotación. Empezará la ofensiva de Toros en una posición un tanto complicada. Primera oportunidad para el equipo de Toros en la yarda 1. Entra segunda oportunidad, 7 yardas para avanzar. Esta vez Toros busca por la vía aérea. El pase ya se interceptado. El quarterback se les va a presionar por el lado derecho. Segunda oportunidad, 8 yardas para avanzar. Y un fumble en la jugada le dará la posesión al equipo de Toros, que tienen otra oportunidad. Para ver si se hace el pase rolado. El envío va a ser incompleto. Segunda oportunidad que llega para avanzar. Con el pase largo, el envío va a ser incompleto. Me parece que habrá una interferencia en la jugada. Una interferencia ofensiva echará al equipo de Osos para atrás. Cuarta oportunidad, 8 yardas por avanzar. El castigo parece que será ofensivo. Osos en formación para la patada de despeje. Bien, el equipo de Toros comienza la ofensiva en la yarda 35. Primera oportunidad para Osos. La defensiva de Toros impedirá que el corredor gane yardas. Segunda oportunidad, 10 yardas para avanzar. Pero va a correr la carrera por el centro. Conseguirá el avance de unas 5 yardas. Nuevamente el quarterback con la jugada. Esta vez conseguirá el avance de 2 yardas. Y entra cuarta oportunidad. Entra cuarta oportunidad y el equipo de Osos está en formación para la patada de despeje. Hay un falso arranque por parte de la ofensiva. El pateador tiene problemas en el centro. Decide hacer la jugada personal. Se va a conseguir el 3-10. Nuevamente Osos con la carrera por el centro. El jugador lucha por mantenerse en pie. Después de un castigo, primera oportunidad, 20 yardas para avanzar para el equipo de Osos. Redón lucha por mantenerse en pie, pero finalmente va a terminar perdiendo yardas en la jugada. En la segunda oportunidad, más de 20 yardas por avanzar. Pero va a tener problemas al momento de recibir el centro. Y el corredor se ha detenido rápidamente. Cuarta
cuarta oportunidad y el equipo de esos negros en formación pone la patada de despeje. Para Toro, cerca de la yarda 10, pase lateral. El jugador encuentra un hueco. El jugador va que saca el boy de para detener el reloj. Tercera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Pero va con un pase largo. El envío va a ser incompleto. Bueno, nuevamente con el envío. Va a seguir incompleto. Entra en la ofensiva de Toros. Primera oportunidad para el equipo de Osos. En la yarda 15. Bueno, va a poner la rodilla en el piso. El encuentro está cerca de terminar. Finaliza el encuentro en la categoría AAA. El marcador final con 8 puntos para el equipo de Osos Negros, 7 puntos para el equipo de Toros de Letra.